Ingeniero Ronnie Granados, gerente del Instituto Nacional de Bosques INAB. Doctor Vladimir Valera, director del proyecto Bosques Secundarios del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza CATIE. Ingeniero Elvis Caballeros, jefe del Departamento de Comercio Forestal del INAB. Estimados periodistas y seguidores, compañeros de la institución que nos acompañan en esta transmisión, sean todos bienvenidos a la conferencia de prensa virtual en la que estamos lanzando con mucho entusiasmo el reto Emprende Bosques 2021, un proyecto innovador en el que se cuenta con la colaboración de Iniciativa 20x20, Gremial Forestal y la Universidad Rafael Landívar, que contribuye al desarrollo de los bosques de nuestra querida Guatemala. Durante esta transmisión, escríbanos sus preguntas e inquietudes a las cuales estaremos dando respuesta. A continuación, compartimos un importante mensaje del doctor Vladimir Valera, desde el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, ubicado en la ciudad de Turrialba, Costa Rica, aliados estratégicos de Emprende Bosques 2021, y quienes se dedican a la investigación y la enseñanza de posgrado en agricultura, manejo, conservación y uso sostenible de los recursos naturales. Buenos días a todos ustedes. Muchas gracias, Elinat, por esta oportunidad. Mi nombre es Vladimir Valera y yo trabajo en el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, específicamente en la Unidad de Bosques y Biodiversidad en Paisaje Productivo. Actualmente soy el coordinador del proyecto de modelos de manejo sostenible de bosques secundarios y sus nexos con el financiamiento privado. Proyecto que inició en el año 2017 y que tiene acciones en 4 países de Mesoamérica, como lo son Honduras, Guatemala, Costa Rica y El Salvador. Este es un proyecto que cuenta con el financiamiento del gobierno alemán a través de su Iniciativa Climática Internacional, o IKI, como comúnmente se le conoce. En este proyecto nosotros tratamos de darle un valor agregado a estos ecosistemas denominados bosques secundarios, ampliamente extendidos en la región, pero que muchas veces pasan como de poca importancia debido al tipo de especie forestal que podemos conseguir allí y también las calidades de la madera que obtenemos. Sin embargo, a través de un manejo sostenible, esto puede cambiar. Nosotros podemos obtener tanto productos maderables como no maderables, háblese de fibras, hasta de turismo, en este tipo de bosques secundarios. Sin embargo, nosotros queremos ir más allá del manejo o silvicultural, si así lo podemos decir, y queremos enlazarlo realmente con oportunidades de negocios. Por eso es que nuestro proyecto tiene ese apellido, su vinculación o sus nexos con el sector privado. En este sentido, nosotros estamos apoyando actualmente al INAT, además de otras acciones que hemos realizado de manera conjunta, con un nuevo reto que estamos lanzando. Ese reto que hemos denominado Emprende Bosque. Es un reto donde estamos llamando a grupos de personas, a equipos de trabajo para que presenten modelos de negocios basados primero en el manejo sostenible de estos ecosistemas, pero que generen un valor agregado en las cadenas de comercialización. Realmente lo que buscamos es la innovación para tratar, por un lado,
darle ese valor, esa importancia que estos ecosistemas tienen, no solamente en cuanto a su cobertura y generación de servicios ecosistémicos, sino también como medios de vida para las propias comunidades o incluso empresas que se pueden beneficiar de ellos sin que esto incida en un aspecto negativo hacia los bosques. Todo lo contrario, más bien creemos que el financiamiento de los bosques, es decir, ver los bosques como medios de vida sostenibles y rentables, puede hacer que estos ecosistemas se mantengan e incluso mejoren o se expandan a través del tiempo. Eso es lo que nosotros estamos buscando realmente con este nuevo reto que hemos denominado Emprende Bosques 2021, con el apoyo, obviamente, del Instituto Nacional de Bosques de Guatemala y algunos otros actores socios. Desde que apenas iniciamos la semana pasada la promoción de este evento, ya hemos recibido una buena cantidad de propuestas, equipos que se han estado inscribiendo en la página del INAT, así como consultas que hemos recibido a través de correos electrónicos y de llamadas. Esto es lo que está demostrando que realmente hay un gran interés por estos temas donde generamos, por un lado, sostenibilidad ambiental, pero por otro lado, una sostenibilidad social y económica. Es decir, estamos tratando de buscar los tres pilares del desarrollo sostenible. Así que no me queda más que invitarlos a todos ustedes, si están interesados, si tienen algunas ideas que involucren el manejo del bosque o el aprovechamiento sostenible de recursos que se puedan derivar del bosque, con alguna relación, con alguna idea de negocio, a que lo presenten. Más adelante les van a dar la información de cómo poder participar en este proyecto. Bueno, a todos el mejor de los éxitos y muchas gracias nuevamente por esta oportunidad. Gracias, doctor Valera, por su intervención. Y a Katie por siempre apoyar a Guatemala en proyectos innovadores como Emprende Bosques 2021. Enseguida, el ingeniero Elvis Caballeros nos dará a conocer a detalle en qué consiste este proyecto y cómo pueden participar. Adelante. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Quiero iniciar diciéndole que cuando escuchemos Emprende Bosques 2021, también escuchemos contribuir a cadenas de valor sostenible. ¿Por qué? Porque el objetivo de Emprende Bosques 2021 es innovar en soluciones de los problemas relacionados a la baja agregación de valor a lo largo de la cadena productiva de los bosques en Guatemala. Las propuestas que se van a recibir o que se esperan recibir deben enfocarse siempre en dar valor agregado y esto será mejor recibido a través, recordemos, de modelos que sean sostenibles, de modelos de negocios sostenibles. Todas las propuestas son bienvenidas, pero se van a priorizar aquellas que, como les indicaba, den valor al bosque, den un mayor valor agregado a ese bosque, ¿verdad? Y esa agregación de valor y de servicios que apoye en todas las etapas del desarrollo de una cadena de valor a partir de recordar que el proyecto Emprende Bosques es enfocado a los bosques secundarios de Guatemala, por lo que Emprende Bosques va a buscar fomentar el emprendedurismo en el sector forestal apoyando ideas que sean escalables. Emprende Bosques se realiza bajo un esquema de incubadora de ideas y emprendimientos que fomentan la participación de equipos multidisciplinarios para diseñar soluciones innovadoras contando con el apoyo de mentores que los asesorarán para el mejor desarrollo de la propuesta. En su versión 2021, Emprende Bosques buscará ideas con potencial de convertirse en modelos de negocio innovadores y proyectos presentados por empresas de cualquier tamaño que busquen y tengan dentro de su modelo de negocios un valor de escalabilidad. Nuestra meta como Emprende Bosques es promover modelos de negocio de alto valor basados en el manejo sostenible de los bosques. Los resultados que nosotros esperamos obtener y que vamos a obtener es lograr identificar a las tres mejores ideas innovadoras en etapa
de modelo de negocio para formar una cultura de emprendimiento y 3 proyectos de empresas con ventas que sean escalables y que conduzcan a un uso sostenible e integral del bosque. Se van a recibir proyectos en las siguientes áreas: diseños en madera, arquitectura y construcción, innovación en nuevos usos de la madera, turismo, agua y otros medios de vida de los bosques, financiamiento para la reforestación y productos originarios de los bosques de Guatemala. Para mayor información, ustedes pueden acceder a la página emprendebosques2021forestmarketgt.com o a las redes sociales del Instituto Nacional de Bosques. Y recuerden, las inscripciones van a estar disponibles desde ahora hasta el 9 de abril del 2021. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Caballeros. Recuerden, la fecha límite para inscribirse y recibir las propuestas es el viernes 9 de abril. A continuación, el ingeniero Ronnie Granados compartirá con nosotros un mensaje muy importante. Adelante, ingeniero. Buenos días a todos. Doctor Vladimir Valera, representante del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza CATI, ingeniero Elvis Caballeros, jefe de Comercio Forestal del INAU, miembros de la prensa que dan cobertura de forma virtual a este evento, compañeros del INAU y público en general, muy buenos días. Quiero iniciar agradeciendo a Dios por bendecirnos y poder estar hoy en esta importante actividad para el sector forestal y el país. Me es grato compartir con ustedes que INAU, en alianza con CATI y el apoyo de la Iniciativa 2020, Gremial Forestal y Universidad Rafael Landívar, estamos dando inicio al reto Emprendebosque 2021. ¿Por qué es importante este reto? Para el Instituto Nacional de Bosques, es un mandato y una prioridad buscar mecanismos que no solo fortalezcan a las empresas forestales nacionales, sino también sean catalizadoras del desarrollo, especialmente en el área rural del país. Emprendebosques 2021 tiene como objetivo buscar e innovar en la búsqueda de soluciones a los problemas relacionados a la poca suma de valor a lo largo de la cadena productiva de los bosques de Guatemala, a través de apoyar modelos de manejo sostenible para los bosques y que estos se integren a emprendimientos que contribuyan a la creación de estructuras empresariales forestales. Es importante resaltar que con este proyecto buscamos generar empleo, impulsar emprendimientos y dinamizar las economías rurales a través del apoyo de modelos de negociación vanguardistas. En la industria del sector forestal de Guatemala, aún se necesitan proyectos que impulsen el trabajo en torno a la transformación de la madera, sumando valor a esta materia prima, pero además generando beneficios en las comunidades donde se transforma. No debemos solo exportar materia prima, es mejor transformarla y posteriormente comercializarla. En este día que estamos inaugurando el programa Emprendebosques 2021, es una gran ocasión para recordar la importancia que tiene para el país poder apoyar iniciativas que busquen dinamizar las economías locales, en este caso impulsando las propuestas que puedan incentivar una mejor solución a las cadenas productivas de los bosques en Guatemala. Estoy seguro de que este proyecto será el inicio del camino para seguir avanzando con deseos de crecer y progresar todos juntos en beneficio del desarrollo forestal del país. Sigamos trabajando por una Guatemala con más bosques, más vida. Gracias. Muchas gracias, ingeniero Granados. Inscríbete a Emprende Bosques 2021. Permítenos apoyarte y contribuye al desarrollo forestal de Guatemala. Para más información, ingresa al sitio web que aparece en pantalla o escríbenos al correo electrónico emprendebosques2021@inav.gov.gt. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos encuentras como INAV Guatemala en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Hasta la próxima. INAV, más bosques, más vida.